y en los próximos días se podría conocer si la exdiputada Lorena Peña y su hija deberán pagar $277,000 al Estado tras ser acusadas por la Fiscalía de supuestas irregularidades en sus cuentas personales. Se realizó la audiencia probatoria en el proceso civil contra la exdiputada del FMLN y expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, así como contra su hija Ana Virginia Peña, a quienes Fiscalía acusa de 15 irregularidades en su patrimonio, por un monto superior a los $277,000 que solicita paguen al Estado. En dicha audiencia, la perito financiera expuso los hallazgos en la investigación. Se deberá establecer cuál es el origen de estos movimientos financieros, cuáles deberán ser justificados por esta persona, y si no es así, pues se condenará entonces a restituir la restitución de estas de las cantidades de dinero que se han sido detectados como en los montos a los cuales ascienden estas irregularidades, lo cual es un total de $277,482.54. Asimismo, se está solicitando que a esta persona se le imponga la restricción de no poder ejercer cargos públicos. La abogada defensora de Lorena Peña aseguró que con la pericia se pudo corroborar el origen de los fondos y las transacciones bancarias realizadas. En este proceso se le cuestionaba un supuesto aumento patrimonial a mi mandante, sin embargo ha quedado acreditado inclusive con la prueba tanto documental como pericial propuesta por la parte demandante que no existe ningún aumento patrimonial. Inclusive en el peritaje judicial la misma perito indica que tiene una explicación cada uno de los cuestionamientos realizados a mis dos mandantes. Estamos seguros, hay una certeza porque la prueba documental y lo desfilado entre el proceso lo refuerza de que va a existir un fallo favorable. El fallo de la Cámara Primero de lo Civil de San Salvador sobre este caso se conocerá el próximo martes 5 de marzo a las 2:15 de la tarde. Un reporte de Néstor Hernández.